Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este fantástico universo que es el de Toca Life War. Chicos, antes de empezar y si aún no lo hicieron, recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. También muchos de ustedes están preguntando cómo hacer para tener su saludito y es muy muy fácil, solamente tienen que dejar un comentario. Pero ¿qué tipo de comentario? No tienen que decir salúdame, no, está totalmente prohibido. Los comentarios que tienen que dejar tienen que ser comentarios lindos, no tienen que pedir el saludo. Recuerden que si te suscribís y tenés activa la campanita, es mucho, mucho, mucho más probable de que te elija para el saludito. Y voy a estar eligiendo a 5 por día. Voy a dar 5 saludos todos los días. Así que es muy sencillo. Solo tenés que dejar un comentario muy, muy lindo. Los 5 primeros que dejen un comentario lindo van a ser los seleccionados para el próximo saludo. Así que tenés que ser muy, muy, muy rápido y estar atento al canal. Pero otra cosa, el comentario que dejen tiene que tener relación con este video, ¿sí? No puede ser un saludo cualquiera, no. Tienen que dejarme un comentario que hable, que diga algo sobre este video, algo específico, algo que les gustó, algo que cambiarían, algo que les llame la atención. Pero tiene que ser sobre el video que van a estar viendo. Ahora sí, voy a enseñarles esto. Bien, lo que estamos viendo acá, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, ya saben de dónde es, pero yo creo que estaría realmente buenísimo, realmente fantástico, maravilloso e increíble es que saliera algo así en Toca Life War. Dígame si no tengo razón. Una opción para poder crear casas para los Krumpets. ¿No adivino? Dentro del canal podés encontrar más de 2000 videos para disfrutar y también en la comunidad podés participar y enterarte de todas las novedades. O sea, ¿ustedes se imaginan poder crear hermosas casitas diminutas para cada uno de nuestros Krumpets? Aparte, pensemos que cada uno de ellos tiene una personalidad diferente. O sea, no es lo mismo el Krumpet panda que el Krumpet cocinero, que el Krumpet granjero o que el Krumpet lechuga. No, no es lo mismo. Todos tienen personalidades diferentes y necesidades diferentes en sus casitas. Y yo creo que estaría buenísimo que ellos tengan una casa, o sea, digna, ¿no? Buena, realmente buena. Y no que tengan que vivir en cajas de cartón o escondidos por ahí, por el mundo. O sea, pobrecitos, ¿qué hicieron como para que estén viviendo escondidos en algunas partes? No, si son realmente divinos. Son hermosos, chiquititos y crujientes y dan ganas de apretujarle los cachetotes que tienen. O sea, no, no. Ellos se merecen una casa. Y como son tan escurridizos, y dije, estaría bueno esto, ¿no? La idea de que fuera una casa subterránea, cosa de que no sean fáciles de encontrar. Son de esconderse mucho, son de crear muchas travesuras. No tendría que ser una casa que esté a la vista de todos, no, tendría que ser una casa secreta. Algo que no todos podamos llegar a acceder a ella. Y yo creo que esto sería una excelente idea y ojalá Toca Life War lo saque este año. Así que chicos, vamos a dejar en comentarios, queremos casa secreta para los Krumpets. Es una frase muy larga, lo sé, pero vamos a pedirle a Toca Life War
que vean este video. Vamos a etiquetar a Toca Life World para que puedan ver este video. Y de esa manera quizás logremos tener esta actualización este año. El día de hoy tengo un saludito muy especial para Jenna Ortega, para Chat00, para Toca Sara, para Samantha Gamer y para Miriam6339. Espero que tengan un hermoso día. Así que chicos, no sé ustedes, pero a mí realmente me encanta esta idea. Recuerden que este video es una edición. Las ediciones se hacen con mucha paciencia, con programas de edición como, por ejemplo, el Photoshop. Así que tienen que tener paciencia, paciencia, paciencia si ustedes quieren hacer algo de esto. Pero sepan que no es lo que acaban de ver una actualización real, sino que es una edición que hice yo para mostrarles a ustedes lo que a mí me gustaría que estuviese saliendo acá en Toca Life World y lo que creo que muchos de ustedes también disfrutarían. Así que chicos, quiero que me vayan dejando ya mismo en comentarios qué piensan sobre esta posible nueva actualización, sobre la posibilidad de crearle casa a los Krumpets. ¿Cuál es su Krumpet favorito? ¿A cuál Krumpet ustedes le crearían una casa? Si les gusta esta idea, no solo de poder crear una casa para nosotros, sino que también poder crearle una casa a estos hermosos animalitos misteriosos que nos acompañan todos los días y que son bastante traviesos, la verdad. Así que quiero leer todos los comentarios, absolutamente todos los comentarios. No te lo guardes, no te lo guardes. Déjalo ya mismo acá abajito que lo voy a estar leyendo. Y bueno, estate atento al próximo video porque el saludito puede ser el tuyo. Chicos, ya lo saben, igualmente se lo vuelvo a decir. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y nos estamos viendo dentro de un ratito, pero saben cómo, ¿no? Súper, súper, súper chiquitito nada más. ¡Chau, chau! Ay, me encantaría que saliera así. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.